死に魔漢光殺破El icono de la cultura geek, Dragon Ball, no requiere ninguna introducción e incluso puede ser considerado como un gusto común dentro de la comunidad de gamer, quien desde hace más de 30 años ha seguido la evolución de la serie y sus adaptaciones en las diferentes consolas de videojuegos. Xenoverse 2, la última adaptación del universo creado por Akira Toriyama Videojuegos, se caracteriza al igual que la primera entrega, Xenoverse, por adicionar componentes de otros géneros de videojuegos al ya habitual juego de pelea que ha entregado la franquicia durante más de 20 años, logrando darle una mayor profundidad y variedad al juego y elevando a su vez las horas de este. En Xenoverse 2, como novedad, podremos crear nuestro propio personaje dentro del universo de Dragon Ball, lo cual permitirá que nos encontremos con algunas de las características típicas de un RPG, tales como selección de raza, aspecto físico y equipamiento, entre otros. De igual manera, el juego toma de los RPGs la inclusión de quests y misiones secundarias que ayudarán a obtener puntos de experiencia que serán usados en la progresión del personaje. Otra gran adición son algunos componentes de juegos MMO, al desarrollar toda la base del juego en una ciudad punto de encuentro llamada Canton City Central, la cual está habitada por los personajes clásicos de la serie y donde tendremos acceso a tiendas y lobbies de batallas offline y online, entre otros. El juego logra crear un entorno vivo con más de 200 personajes llenos de diálogos propios del estilo de la serie, y donde tendremos acceso a todas las posibilidades del juego en lugar de incluirlas en un típico menú. El corazón de Dragon Ball sigue estando en las peleas, razón por la cual todas las posibilidades de customización y progresión tienen como objetivo mejorar nuestras posibilidades en el combate, donde podremos experimentar las ya conocidas espectaculares batallas de la serie de animación. Xenoverse 2 hace primar la espectacularidad sobre el balance o la precisión del combate. No tendremos un control que resalte por lo intuitivo y preciso, pero este funciona de manera aceptable al utilizar combos y demás poderes que lucirán exagerados y descrestantes como en la serie animada, brindando una enorme satisfacción a los jugadores. La mezcla de progresión de personaje, customización de equipo, selección de combos y estilo de combate nos darán un personaje propio y único, el cual tendrá un estilo de pelea acomodado al jugador, algo que se ve poco en los juegos de pelea. Afortunadamente, Xenoverse 2 no toma riesgos y también ofrece peleas libres con la posibilidad de seleccionar personajes conocidos de la franquicia, parte de una enorme parrilla que incluye prácticamente todo viejo conocido que ha participado en la serie. Como hilo conductor de los combates, Xenoverse 2 nos presenta una sencilla historia en la cual seremos parte de un equipo de patrulleros del tiempo cuya misión es la de intervenir en los hechos que han afectado el universo. Esta historia es la excusa para que participemos en las batallas que hemos visto en todas las ediciones de la serie desde Dragon Ball Z, donde podremos ver las escenas típicas de la serie con una enorme calidad gráfica. Básicamente, el juego nos está brindando momentos claves de la serie en alta definición. En cuanto al apartado sonoro, el resultado es agridulce. Realmente la música no puede ser más genérica, siendo algo decepcionante considerando el detalle que se le dio a diálogos e historia. Afortunadamente, los efectos de los sonidos de los movimientos, golpes y combos de las peleas son fieles a los usados en la serie y se disfrutan enormemente gracias al sonido en alta definición. Finalmente, el apartado gráfico puede ser considerado el mayor de los logros al permitir que las peleas corran a 60 cuadros por segundo, lo que permite que las animaciones de los combos y movimientos sean fluidos y no baje su desempeño en ningún momento. Como siempre, esto tiene un costo y en este caso es que los escenarios desafortunadamente no tienen el detalle que tienen los personajes. Aunque este es un punto en contra, la calidad gráfica en general del juego resalta y seguramente logrará satisfacer a la mayoría de los jugadores. En conclusión,
conclusión, este es un juego obligado para los fans de la serie de antaño. Es el mejor juego de la franquicia, no solamente por salirse del molde del juego de pelea y fusionar otros géneros, sino por lograr por primera vez brindar un motor de combate que, aunque no es 100% balanceado, se acerca a la calidad de los juegos típicos de pelea sin sacrificar la espectacularidad y dramatismo que siempre ha tenido Dragon Ball. Dragon Ball Xenoverse 2 recibió un 8 sobre 10 y se encuentra disponible en PS4, Xbox One y PC.